Música vallenata, ¿cierto? Primero, quien grabó esto fue Buitrago. A ver, Antonio Díaz. No, bueno, no, acordeón, pero Buitrago ya había cantado cantos vallenatos. Claro. Y ese acompañamiento guitarrístico, eso es influencia del son cubano. ¿Okay? Si no tiene algo que ver, claro. Eso. La guacharaca, lo que nosotros, tiene un golpe que va a la tambora. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. Ese es el golpe de tiquita, tiquita, ¿cierto? Sí. Aquí la caja, esto viene de los tambores, del tambor alegre, ¿ok? Y también tiene influencia de la música cubana, del famoso cinquillo, que es... Y tiene golpes del canteo. Bueno, esto, como les cuento, estos son asuntos técnicos que yo he sacado con base en investigaciones que he hecho. Esto le llaman canteo. Canteo, ok.
que esto es más del son que impulsó Pacho Rada, ¿cierto? Pero el son lo determina el golpe de la caja, esto no determina el género. No. Y los bajos, los bordones de la acordeón, ¿cierto? Y el tempo es mucho más lento. Bueno, hay paseo estable. Sí, más lento el son, claro. Eso, entonces, ¿uno qué deduce? ¿Será que el primer estilo que nació en esta música de acordeón, no sé, eso tiene muchos nombres, vallenato, como se llama ahora, fue la puya? Si la puya es... No, puya en tambor, en música de tambor. Esa es como la puya tamborera de hoy. Esa es la puya sinuana. No, sí, bueno, esos son muchos estilos, ¿no? Pero es que hay una puya sabanera. Y nada de eso vino de África, porque se... No, se quita el puente. Y puya, y la música de esta vallenata rápida. Bueno, entre otras cosas, el que, un loco, entre comillas, que vive todavía aquí, Pablo López, díganme si no, yo lo entrevisté a él, y él fue el que osadamente hizo un solo de caja. Él se expuso a que lo eliminara. Yo le entrevisté, eso me dijo, que hizo un solo de caja. O sea, eso de solo, eso es influencia del jazz, de la música americana, porque en esto de la música tradicional es lo que llaman folclórico, pero bueno, eso es el término música de tradición oral. Entonces, ¿dónde hay solo en el vallenato? Pues en la puya, porque en el paseo generalmente esto cumple una función de acompañamiento ritmo percusivo, sí. ¿Cierto? Y esto aquí es melódico, armónico. Y esto aquí es la voz. ¿Me vas entendiendo? Sí. Ah, pero a ver, un momentico, porque eso es por reglamento. Ok. Un poco arbitrario. Y eso todos lo sabemos, pero se lo callan. O no lo callamos. Por muchas circunstancias. Lo que sí está cierto y reconocido y aceptado en el ámbito, en el medio vallenato, por parte de historiadores y estudiosos, es que el primer ritmo que apareció de los cuatro de la música vallenata fue la puya, sino que no se tocaba rápido, además de que antes del acordeón estuvo la flauta, que los europeos llamaron gaita, pero es la misma. Sí, correcto. Entonces ahí hubo un fenómeno musical grande e importante, porque con la flauta dominaba la tonalidad menor, para hoy. Al pasarse al acordeón se invirtió. Hoy por hoy, de lo grabado que hay en las tonalidades, ni el 3% es tonalidad menor. Cambió la estructura del conjunto en la manera responsorial como se hacía, que había un vocalista, un solista, y había 20 que le contestaban esa cosa. Aquí pasó a ser un cantante y de pronto uno o dos coristas. Claro. Cuando dentro del grupo se les daba la gana hacer el coro, porque quien implantó oficialmente los coros vestiditos, que no hacen sino llevar las palmas parados del micrófono esperando los 30 segundos para hacer el coro, fue Alfredo Gutiérrez. Bueno, pero estamos hablando del hay que traer la repercusión que tuvo cada cosa. El hijo de la puya, hablando de ritmos, de golpes, de compases, fue el merengue. El merengue, sin duda. Pero venga, el merengue, aquí entramos en una discusión fuerte. Y después, para usted me hizo una pregunta, déjeme corresponder. Bien. Después. De la puya, merengue. Es ese octavo, ambos. El son. Paseo nació del son. Más lento, cuatro cuartos. Son. El son. El y paseo. Paseo. Pero aquí hay una cosa importante, porque lo tocaban indistintamente y le llamaban sones vallenatos, siendo paseos. Porque es que son universalmente es todo lo que suena. Sí, lo que exactamente, ese es un término de le dijeron son vallenato, como decir, sí, aire, sí. Ritmo, vallenato. Y la gaita también es así, ay, toca pero un son. Apareció viene... un tipo, como siempre ocurre, más inteligente que la mayoría, se llamó Francisco Irenio Bolaños Marchal, sí. Conocido como Chico Bolaños del Molino, sí, sí. La Guajira. Dijo, no, señor,